como venimos haciéndolo habitualmente, ya hace un tiempo que no entregamos algunos aportes. Y bueno, creemos que es importante, tanto muchas veces se ha discutido si las resoluciones, las declaraciones son importantes o no, o el acto que por ahí hace el diputado haciendo declaraciones o resoluciones es como algo dejado, que uno lo deja pasar así como si nada fuese. Y yo creo que es muy importante para aquellos que hacen cosas importantes, tanto por la localidad de uno como por la provincia de Santa Cruz. Entonces yo quiero en este caso resaltar la acción que viene llevando adelante el juzgado de falta de nuestra localidad, participando en todas las jornadas que hay en el país y ahora jerarquizando a nuestra localidad con las jornadas que se van a hacer. Creemos que es muy importante, son avances que se da desde la justicia de falta que nosotros hace mucho tiempo necesitábamos, y creo que esto demuestra que se está trabajando y que estamos haciendo las cosas como corresponde. Así que eso lo quería decir por parte de las resoluciones. Lo mismo con el caso de Cara a la Libertad, el trabajo que han hecho uno como diputado, lo que puede hacer en este caso son resoluciones para reconocer. Y lo que es importante es que los demás diputados ven lo que se está haciendo, y cuando van a aprobar, por supuesto sabe que el trabajo que se está haciendo. Nosotros vamos a traer a lo mejor nuevas novedades con este caso de Cara a la Libertad. Esperemos sacar muy próximamente la integración a la ley, y aparte la declaración del libro, que ya está muy, muy avanzado, así que esperemos en poco tiempo más entregarle ya a la Comisión de la Biblioteca y a la gente que trabajó una novedad nueva, ¿no? Con respecto a las banderas, bueno, es un pedido. Saben que la Presidenta firmó un decreto para que la bandera argentina esté izada los 365 días del año. Nosotros, a través de un proyecto de ley en la última sesión, hemos presentado para que la bandera de Santa Cruz esté izada los 365 días del año. Así que esperemos contar con el apoyo de nuestros diputados para que esto también se puede hacer. Y a los chicos, o sea que me van a tener que enseñar un rap. No, creo que la juventud hay que apoyarla. Necesitamos en cualquier tipo de acto cultural, deportivo, hay que apoyarlo para que ellos puedan seguir adelante con todas las cosas que hacen. Así que muy contento por parte de poder aportarle algo para que ellos puedan avanzar. Y por último, a la Secretaría de Programación Económica, que hay un proyecto muy interesante con el pingüino penacho amarillo, que es nuestra ave insignia declarada por ley de la provincia de Santa Cruz, y que va a ser un trabajo muy interesante y muy lindo, que nosotros este es un mínimo aporte para el avance. Así que agradecerle a todos. Tenemos unos cuantos aportes más de aquí a fin de año, antes de terminar nuestro mandato, así que esperemos cumplir con todos los pedidos que tenemos. Así que muchas gracias y bueno, seguiremos trabajando así. Y bueno, no, simplemente acompañar al diputado todas estas acciones que hace por Puerto Deseado. Y quería un poco destacar, recién por ahí un cruce de palabra con María Rosa, que creemos que esto está abierto. Puerto Deseado tiene que trabajar sobre todo este tipo de jornadas. Por ahí se busca, en esa charla que hemos tenido con Edgardo y María Rosa, alguna vez tuvimos la de la jornada la parascópica, si ustedes se acuerdan. Yo creo que tenemos que buscar en Deseado, fuera de la capacitación y de las jornadas que posibilita encuentros de profesionales y de capacitación en particular, a Puerto Deseado le viene muy bien porque genera un movimiento donde puede activar lo que es la capacidad hotelera nuestra. Hay ciudades en el mundo y en otras localidades que se preparan como sede de jornadas o congresos o encuentros. Eso le viene bien principalmente a Puerto Deseado en estos meses de temporada baja. Por eso nosotros, cuando María Rosa nos visitó, vamos a darle todo el apoyo para que realmente sean encuentros donde Puerto Deseado también se luzca. Tenemos que estar siempre preparados, la localidad, fuera de la actividad en particular que va a generar el juzgado en particular, pero tenemos que estar cultura, turismo, todo lo que podemos, la logística que le podemos brindar a los que nos visitan,
eso nos va a brindar una presentación como comunidad. Me parece que eso es fuera de lo esencial que realmente se va a realizar en estos encuentros, está lo otro también. Y ahí es donde nosotros tenemos que apoyar como comunidad y como gestión. En septiembre se está preparando también una jornada de ciencia y tecnología, que nos van a visitar entre 350 chicos, 400 chicos, que también se está proyectando. O sea, en septiembre hay 3 o 4 jornadas muy similares que vamos a recibir a muchísima gente. Y por eso que las secretarías y direcciones y las instituciones, todos los que puedan colaborar en pos de esto, tenemos que estar trabajando en forma conjunta. Nos viene bien para levantar el comercio y bueno, todo lo que podamos hacer en ese mes. Septiembre va a ser un mes así, muy particular. Así que bueno, es eso. Y a los chicos, por supuesto, yo le agradezco a Beto porque hay nota circulada para los chicos que quieren tener su grabación, seguramente a través de Cultura hay que apoyarlos, hay que seguir insistiendo porque tenemos unos chicos extraordinarios, vienen acompañando en los distintos encuentros que hace Desarrollo Humano con Juventud y realmente los felicitamos, chicos, hay que encontraron un camino. Y bueno, son nuestros artistas y bueno, encuentren en nosotros ese acompañamiento. Así que bueno, nada más que eso. Muchísimas gracias por...